¿Cómo están todos ustedes? Iniciamos con la primera mesa de Opinión de Antioquia. Y es que definitivamente programas como este viven de sus patrocinadores. Sí. Y uno de nuestros patrocinadores, que siempre lo ven ustedes habitualmente aquí en el programa, es Mallorca. Y viene hoy desde Mallorca don Ricardo González. Gracias primero por apoyar este proyecto, de eso vivimos, si no ya hubiéramos tenido que recortar a Duber. Y cuesta. Y cuesta. Ay, ay, ay. Oiga, y se puso cuesta. Ricardo, ¿cómo vamos, hombre? Pues muy bien, muchísimas gracias, muy contento de estar acá. Yo estoy deseando feliz año hasta abril, entonces feliz año porque es la primera vez que estoy acá. No le puedo creer, usted sigue deseando feliz año. Claro. No lo haya visto. Oiga, que está vivo. Feliz año. Ay, no. Claro. Bueno, feliz mes de febrero también. Ah, de febrero. ¿Por qué no? Bueno, y entonces, ¿y qué se viene este año para Mallorca? Pues este año traemos muchas cosas porque vamos a invitar a la gente a que se atreva a jugar. Entonces vamos a tener un año demasiado lúdico, demasiado experimental, demasiado para que volvamos de alguna manera a ser niños. Entonces queremos invitar a todos los que visitan nuestro centro comercial Mallorca para que se diviertan. Y este primer trimestre en particular vamos a decirles, pues vamos a explorar y se llama Exploradores Mallorca, que va hasta el 30 de abril y donde vamos a tener pues muchos juegos. Como ustedes bien saben, tenemos una atracción principal que se llama Parque Mayolo. Mayolo, nuestra mascota, que ya les he contado muchas veces aquí de qué se trata, pues vamos a tener un parque lleno pues de mucha diversión y todo. Y aparte de eso, siempre vamos a tener nuestro sorteo de temporada, que en esta oportunidad pues van a poder registrar sus facturas y por cada 100 mil pesos van a poder jugar y ganar, porque van a tener la posibilidad hasta el 30 de abril registrar sus facturas. Y las 10 personas que más registren van a poder participar en un concéntrese que vamos a hacer el 29 de abril. Ah, como usted no le gusta mucho el programa, usted le tocó. Claro. Los lunes concéntrese a las 9 de la noche. Concéntrese, para que no se le olvide. No, usted no hable eso, que usted no le tocó. No. Claro, concéntrese, para que no se le olvide. Ese mismo. Sí. Yo quiero. Yo a mí me tocó 9 de la noche, Florito, pero no sé. Sí. Ah, el de Pacheco. Era antes de ese, era en la noche, y era muy bueno. ¿Sí? Era súper bueno, claro, Nacho. Pues este es lo mismo, invitar a la gente para que juegue, porque van a poder ganar celulares, computadores, bicicletas. Bueno, en fin, tenemos 10 regalos, 10 ganadores. El que más registre, los 10 que más registres, entrarán en este juego. Entonces, esto es súper importante. Y lo otro, que es muy importante, es que desde ayer, 1 de febrero, empezamos a disfrutar de los eventos permanentes. En Mallorca pueden hacer yoga, pueden ir a misa, pueden disfrutar de Mallorcanino para las mascotas, todos los eventos que tenemos. Pero este año en particular queremos invitarlos para que asistan, registren sus facturas y puedan ganar uno de los premios que tenemos para los eventos permanentes. ¿Cómo se registra esa factura? Esa factura se registra en los puntos de información o en nuestra página mallorca.com.co. Ahora, que yo voy al evento permanente y cómo me registro, tenemos un código QR en el evento permanente, la gente lo escanea, inmediatamente se registra, igual lo va a hacer cuando vaya para marcar su asistencia. ¿Qué vamos a premiar? La gente que más asista los a los fieles. Eventos. A los, exacto. Ay, los fieles. Ricardo, en las compras de diciembre, si no me equivoco registrándolas, ustedes tenían la rifa como de un crucero, algo así. ¿Eso ya lo rifaron o cuándo lo rifan? Ya lo rifamos, ya tenemos 2 ganadores porque es un crucero para 2 personas y lo vamos a entregar ya la próxima semana. Entonces tienen que estar muy pendientes de nuestras redes, estamos en Instagram, en Facebook, para que nos sigan y vean quién se lo ganó. La ocupación de Mallorca es histórica. Me encanta. Estamos todos los almacenes, todas las ofertas. ¿Siguen ustedes siendo un centro comercial líder? Sí, en el área metropolitana. Sí, es verdad, seguimos siendo líder. Incluso, pues, hoy tenemos más de 450 tiendas, Nacho. ¿450? 50. Un tráfico altísimo. Altísimo. La gente, la verdad es que un tráfico es que en diciembre, ¿cuántas personas pasaron por Mallorca? ¿Tienen registros o no? Yo le puedo hablar de 45 mil personas diarias. Diario, wow. ¿Y sabe qué es lo más bueno? Es que es gigante, esos son 2 bloques enormes. Y además la ubicación. Uno no se embala por parqueadero, Nacho. Exacto. Bueno, esa sí es una. Y con una ventaja adicional. Sí. Que es gratuito, que cae todos los centros comerciales. Ah, no, porque hay otros que les dio por cobrarle un pero molesto, control de consumo. Yo los abandoné. Yo también. Había unos que me gustaban, pero me empezaron a cobrar el parqueadero. No volví. Sí. Claro que lo estamos comprometiendo usted porque en esto también es. Sí, lo hablamos, mejor dicho. Pero no. Pero pueden seguir. La ventaja de Mallorca es que siempre ha sido línea y outlet. Sí. Y que tenemos muchas tiendas outlet. La gente no lo cree, pero en serio que a veces uno va y de verdad se encuentra marcas que solamente están en Mallorca y que son outlet. Incluso en el país. Sí. En el país. Under Armour es una marca, por ejemplo, que está allá y es única en el país. Ah, y es outlet. Bueno.
Entonces, y hay muchas más. Ahí están viendo ustedes en pantalla. La Eucaristía, pueden ir a los eventos. Todo. ¿Y cómo vamos con las mascotas? Muy bien. Todos los sábados, bueno, no, cada sábado, cada 15 días tenemos mayor canino. Van personas que entrenan a las mascotas, personas profesionales. Es en la etapa 2, 10 de la mañana, piso 4. Muy bien, vamos muy bien. Incluso ya están, pues hay mascotas que llevan muchos años con nosotros porque este evento ya lleva más de 10 años en el centro comercial. Pues como siempre, felicitarlo a Mallorca. Gracias por patrocinar la primera mesa de opinión de Antioquia. Nos cogió la noche, nos acompañan desde hace bastante tiempo en este proyecto que tenemos independiente de opinión en la ciudad de Medellín. Ricardo, gracias por habernos acompañado. A ti, Nacho, a todos ustedes también. Muchas gracias y allá los esperamos en Mallorca para que disfruten de todo lo que tenemos este año para ustedes. Bueno, vamos a hacer una primera pausa y ya vamos con bastantes noticias del día de hoy. Apoya el emprendimiento en Colombia. Bueno, hay veces en la vida se hacen unos cuestionamientos bastante extraños y no sé por qué ayer me quedé pensando en este asunto. O sea, ahora utilizar una tarjeta de crédito es una cosa brava. Un lujo. Me fui más allá y empecé a buscar. Digamos que en Colombia hay dos franquicias muy grandes. Una es la Mastercard y la otra es la Visa. Y me quise meter y ahondar en esos famosos costos de mantenimiento o manejo, que no entiendo eso de dónde salió. Leyendo, dice, no, es que eso se lo tenemos que cobrar a usted porque usted puede hacer avance, entonces nosotros le cobramos porque... Sí, o porque usted puede hacer... Y yo, pero ¿cómo así? Pero igualmente me están cobrando unos intereses gigantescos. Pero ahora me fui a buscar otra cosa, José, y yo quiero que nos muestren la primera imagen para que usted me entienda. Entonces, ahí los tiene, cuota de manejo de tarjetas de crédito al 31 de diciembre del 2022. Listo, porque todavía no han salido. Entonces, usted tiene ahí el Banco Agrario y ahí viene donde yo me hice la pregunta. Clásica Gold Platinum. ¡Wow! Entonces ya le van metiendo el colorcito. ¿Ya saben cuál es la última que salió? Claro. ¿Cuál ha hecho? Black. No. Black. No. ¿No saben cuál fue la última que nació? ¿Y cuánto vale el mantenimiento mensual? No, pues. La cuota de manejo. Sí, la cuota de manejo. No. La última tarjeta que salió, que ahí no está, porque sí. Esa pues creo que nadie paga eso, vale alrededor de 100 mil pesos de cuota de manejo. ¿Ah, sí? Sí. Y es una tarjeta metálica, físicamente de metal. De metal. O sea, tiene un montón de privilegios y le dan unos descuentos súper especiales por tiquetes y bueno, una cantidad de cosas, pero es de Metallica. ¿Pero es de Visa o Mastercard? Buena pregunta. ¿Qué franquicia? Mañana le averiguo de cuál franquicia. Sé que lo que me parece impresionante es que es de metal, es de aluminio. Sí, creo que no sé. ¿Ha visto por allá alguien? No sé quién. No vaya a decir. Miremos esto. Entonces vuelve el Banagrario, pues se está cobrando en la clásica 23 mil y sigue la Gol, la cobra de 26, no tiene Platinum. ¿Cuál será la diferencia entre la Gol y la Platinum para que a uno le cobren más? Mire, el Banco Caja Social, 68.350, 82 mil y 89 mil pesos. Dice, Nacho, es mes anticipado. Nacho, es trimestre anticipado. Listo, para que les quede Nacho, claro. Pero no por hacer abogado del diablo, ahí en lo que le veo de Caja Social y de Abebillas, ese debe ser cobro trimestral. Sí, mírenlo, ahí al final se lo pongo. Mire, mes anticipado, trimestre anticipado, mes vencido, mes anticipado, mes vencido, mes anticipado. Lo tiene ahí al final, listo. Eso tiene, o sea, una cosa es que a usted le cobren algo por adelantado, entonces no le vale tanto, pero si se la cobro dentro de un mes, sí, le cobro más interés, pues, en resumidas cuentas. Entonces, miren, pues en última instancia, pues queda la de abajo, que la más pues, Finandina. Vamos a ver la siguiente gráfica, también en Visa, ahí las tienen. Entonces vuelve y juega, Banco Sudameris, Pichincha, Popular, Bancolombia aparece ahí. No es de las más costosas, 24.500, 28.400 y 40.500.
hasta la más baratica, financiera Juriscop. ¿Usted la conocía? No. Sí, yo la había escuchado. 18 mil pesitos, 22 mil pesos, 25 mil pesos. Colte Financiera 22. Están todas muy parecidas, pero sí. Vuelvo y vuelvo la pregunta. ¿Ustedes alguna vez han... entienden cuál es la diferencia entre una clásica y una platino? ¿Por qué tengo que pagar más o qué me están dando? Pero el cupo no será influye. Por el cupo, ¿ah? El cupo influye. No sé si el cupo influye, pero sí, me claro. Quedé con esa y esos pregunta. Valores agregados que usted mencionaba con la otra tarjeta. Sí, ese de descuentos sí, para tiquetes y cosas de ¿usted eso. Coge descuentos con la tarjeta de crédito? No, nunca lo he yo no he cogido, no. José, ¿usted? Yo no, Nacho, y las mías, las pocas, son clásicas. ¿Sabe vámonos. Que sí descuentos, ya que usted lo menciona, pero con las de las grandes superficies de los supermercados, sí, en la casa hemos tenido descuentos con eso. Lo que pasa es que los intereses suelen ser altos en los momentos en los que no se está utilizando, pero las grandes superficies que tienen tarjeta de crédito suelen tener buenos descuentos en esas compras que se hacen puntualmente ahí. Bueno, les quería mostrar esto, ahí va la Mastercard, y la Mastercard fue lo mismo, son cifras muy similares, en la clásica, Gold, Premium, y aquí aparece ya la que usted ya hablaba, la Black. La Black, pues usted puede entrar y que a los centros, esto en aeropuertos, a los VIP. A la sala VIP. Es que la Black no tiene cupo. Para que viaja mucho, ¿sí o no? Que viaja pues una vez al año de Río Negro a Bogotá. ¿Para qué me voy a poner a pagar un montón de dinero si yo realmente no estoy en esas? Este es el asunto que tenemos con las tarjetas de crédito. Esto sumado a los altos intereses, José, que ya sí están loquísimos. Uy, entonces usted paga cuota de manejo, altísimos intereses, hasta ahí llegó. Ya le salió la competencia. Rappi, la tarjeta Aqua... Hay una cantidad de productos sí. Ya que son libres, pero no tienen cuota de manejo. Supondría uno que estos que están libres de cuota de manejo siempre van a estar pegados de la tasa de usura, porque usted sabe que las tarjetas de crédito no se pegan de las tasas del banco, sino que dependen de la tasa de usura, se van es para arriba, con todas las de la ley. Y Nacho, incluso por ejemplo lo que usted menciona, la Rappi, esa es una que es más como más cercana a la gente, la utilizan más. Porque incluso con esa Rappi creo que tiene un acceso incluso al metro. Entonces se vuelve como mucho más práctica. Señores, miren, vuélvame a mostrar la primera gráfica. Usted sacó una de cualquiera de esas, el Itaú. Sí. Una clásica de 22.500. Siga la siguiente. Y se sacó una de la otra. Entonces usted quedó casado con 50, 70 mil, 80 mil pesos mensuales. Solamente hay gente que uno abre la billetera, usted no los ha visto. Sí. Y ese es el festival de las tarjetas de crédito. Ustedes se han puesto a sumar todo eso. ¿Cuánto les vale? La gente no hace eso. Nacho. Y si ustedes son 80 mil, en el año son 1 millón de pesos. Y lo paradójico es que usted tiene una tarjeta y entonces lo llaman para la segunda para porque la es que usted se manejó muy bien. Bien. Y tiene la segunda, entonces venga que le vamos a aumentar a esta que tiene más cupo porque es que tiene un manejo excepcional y la gente no se percata de que va subiendo y va subiendo. Y entonces, como usted no tuvo platica para pagar esa Visa, entonces pido el avance en la Mastercard. Entonces, uy, no, con ese terrible. Avance pagó esa. Terrible. Y después al mes siguiente, cojo esta y pago esta. Y ahí eso le llaman la ruleta rusa o algo así. Empieza la gente a ruletear con eso y con este avance pago este y con esta. Y se van enredando la vida. Señores, en este momento, usar tarjetas de crédito es meterse en un serio problema. Tener tantas tarjetas de crédito con una, uno debería tener una que uno diga, la puedo pagar. O sea, yo ¿y sé que me cobren cuota de manejo? Ah, sería lo ideal. Y hacer el plan financiero. Sí. Hombre, yo sé que yo a mi tarjeta de crédito le puedo meter 200 mil pesitos mensuales. Ajá. ¿Eso qué son? Son 2, 3 millones de pesos al año. Listo, ajá. La pido por 3 millones o por 4. Sí. ¿Para qué? Es que tengo una tarjeta de crédito de 50 millones. ¿Para qué sirve? Para nada. Para que se endeude. Para que se endeude y para qué. Don José, ¿cómo cerró el dólar hoy? Cuente a ver, ¿sigue a la baja? Sigue a la baja, Nacho. Oye, usted me dice cuándo María Andrea y yo podemos comprar los tenis que ya vimos. No, Nacho, con esta incertidumbre, cómprelos de una vez. María Andrea empieza a comprar. Vea, le cuento que yo estuve en promedio a 4.584, tuvo unos mínimos de 4.553 pesos. Y cerró a 4.620. O sea, en realidad está ha bajado bastante. Veníamos de 2, 3 días repuntando y volvió a bajar. Oiga, ¿será entonces que ya no le están copiando y afortunadamente al discurso del gobierno? Porque antes el gobierno, pues Petro decía cualquier cosa son ministros y ahí mismo, ¡pam!, el dólar para arriba. Nacho, pero ahí también hay otro asunto. La tasa en que hubo muchos dólares que llegaron al país. Uy, usted dio el dato, 9 mil millones.
Sí, en remesas 9.500, 9.400, 9.500. Claro, entonces eso que presiona, dólar. Mucho dólar, hay que venderlo, entonces eso, eso tira el dólar. Y eso sobre todo llega mucho en diciembre, en la época de final de año llega mucho. Eso por un lado, por el tema del sector minero energético también ha llegado mucho, independiente de lo que llega también de forma ilegal. Entonces eso en alguna medida presiona y uno se pregunta, ¿hasta dónde en los primeros 6 meses del año se fueron algunos capitales del país que ya se fueron? O sea, ya los que se fueron. Oye, José, ¿cuándo hay otro momento como importante en la economía colombiana y es cuando las empresas sacan sus dividendos, sus utilidades, las multinacionales los sacan del país? Entonces hay una gran presión sobre la compra de dólares en Colombia. Eso tiene como unas fechas en Colombia. Pues recuerde que ante la superintendencia las compañías deben entregar sus balances y ante sus accionistas también. A corte 31 de marzo. Eso es, por además, entonces entrega y empiezan a repartir dinero, entonces hay una presión de compra de dólares, entonces ahí podría tener un incremento. Bueno, pues, ¿será que esa está buena noticia? ¿Usted qué opina? Para mí sí es buena noticia. Pues, hombre, sí, porque entonces así no vuelven a subir los abonos, no vuelven a subir un montón de cosas, porque ahorita estábamos mirando precios de vehículos, qué cosa. Ahora sí es, pero mejor dicho. Tremendo. Venenoso. Téngase un Cinca, a usted un Cinquita, 1975, le vale 5 millones, qué cosa tan horrible. Qué cosa. Y lo encuentra barato en eso, Nacho. Pues vimos Toyotas de estos viejos, los que son así con las orejitas a los lados. En 50 careperros millones, que llaman. Careperros, careperros, no, sí. No. Doctora María Andrea, ¿usted cómo ha estado? ¿Por qué está tan pensativa? Nacho, no, estaba pensando lo que estaba diciendo José acerca de las tasas de interés y me llama mucho la atención porque pues he estado buscando información del asunto para poder entender, porque no soy economista y creo que a muchas personas nos interesa, y es que desde el mes de junio del año pasado, cuando subió tanto la... digamos, en Estados Unidos alcanzó el pico y la inflación que llegó al 9.1, pues en los últimos 6 meses, digamos que se ha distensionado, se ha relajado más, y esa es la consecuencia de que el dólar, pues para nosotros los colombianos, tenga este precio que nos favorece, porque ahorita está sobre el 6.5% la inflación, es decir, pues se ha ido, digamos, normalizando. Y esto, obviamente, pues causa un efecto rebote bastante positivo para los de a pie. Si hablamos desde el tema de las exportaciones, pues digamos que ya tuvieron también su agosto. Pero usted me pone la pregunta para que se la pongamos a José. ¿Le parece? Sí. ¿Y usted sabe que es un capital golondrina? ¿Los que se van? Y los que, están constantemente aquí y allá. Entonces, mire, usted es un tema muy interesante. Debería uno pensar que el dólar en Colombia debería estar más barato. ¿Por qué? Como están tan altas las tasas, usted poner una platica ahora en un CDT le da muy buenos rendimientos, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Entonces los capitales golondrinas van buscando esos países donde los rendimientos sean muy altos. Debería estar entrando... En alguna medida, pues, esa es la teoría, ¿sí o no? La teoría. Entonces yo tengo $1,000 en Estados Unidos y yo sé que allá los intereses son muy bajitos, el 2 o el 3% anual. Los mando para Colombia que me van a dar el 15%. Pero esos personajes contrastan devaluación con intereses. Sí, sí. Y en esa, y entonces en la proporción quizás es mejor... Sí, es verdad. ¿Qué hacen en Estados Unidos? ¿Qué hacen en Estados Unidos, claro? Bueno, don José, muy bien. ¿Usted me autoriza con usted, con ella o con Superman? Pero Nacho, proceda con los tres. Con el superhéroe, güey. Ah, bueno, entonces vámonos, porque Superman, la sensación, vestido de azul, voló por allá por Bucaramanga. Bucaramanga, mano. Nacho, mire, los números de Miguel Ángel López siguen dando de qué hablar. Ganó la clásica de Villeta empezando el año, ganó la Vuelta a San Juan en Argentina y se quedó con la prueba contrarreloj del Nacional de Ruta que se corre en la ciudad de Bucaramanga. La prueba no solamente que está en un muy buen momento, sino que la competencia que ha ejecutado en Europa a lo largo de su carrera profesional, jugando de local, obviamente marca la diferencia. Esto dice Miguel Ángel López de su nuevo logro con el Team Medellín. La verdad que contento, ¿no? Yo creo que fue una contrarreloj bastante exigente. Había que, digamos, el secreto era mantener la calma, bajar, ir a tope, pero sin ir a tope, porque el regreso era bastante exigente, la verdad que era eterno, no se acababa. Bueno, deportistas que van con toda. Con toda, Nacho. Recordemos que Walter Vargas quedó segundo, Rodrigo Contreras tercero, Diego Camargo cuarto y Daniel Felipe Martínez, que tuvo un incidente, quedó en la quinta posición. Así va el de ruta. ¿Autori qué cambio va a hacer? Mire, Nacho, lo que pasa es que llama mucho la atención porque el discurso de Autori es jugar con los jóvenes, ¿cierto? Incluso en el último partido se la jugó con 7 juveniles, con mucho material joven para el equipo. Y le preguntaron por los jóvenes y esta fue la respuesta de cómo hay que llevarlos justamente de las categorías menores al profesionalismo. Escuchémoslo. Hay momentos, de acuerdo, unos van a estar con una frecuencia de partidos más grande, otros tampoco. Mira, pero
Se echa una mirada hacia atrás, no jugaban. ¿Tú crees que...? Esto es una ansiedad de la generación, nueva generación. Pensar que sale de 0 para 80 de una manera clara. Hay que sudar. Hay que sudar. Hay que transpirar. Hay que desarrollar conceptos. Y todos ellos están haciendo. Tenemos en estos días algo que se está volviendo muy recurrente. Fuera de los incendios, que es la cosa más extraña del mundo entero, los ataques cibernéticos. Y hoy parece ser que se fueron contra la línea 1, 2, 3. Sí, Nacho, pues de eso nos enteramos hoy, pero el problemita viene desde ayer. Por fortuna, desde la Secretaría de Seguridad, precisó el secretario José Gerardo Acevedo, que se logró repeler con éxito este ataque, que aún no se ha logrado establecer de dónde provino y cuáles eran sus intenciones, pero lo que han hecho durante todos estos días, como lo hemos visto en EPM y en otras entidades públicas, es que la intención es secuestrar la información y luego extorsionar por ella. Pues no faltaba más, imagínense, la misma Secretaría de Seguridad extorsionada. ¿Qué indicó el secretario? El ataque inició ayer en la madrugada. Los ingenieros de la alcaldía y el mismo equipo de seguridad de la secretaría iniciaron el trabajo, aislaron unos equipos y para que no fuera capturada esa información. Mientras esos equipos se aislaron, pues ellos denominan que hubo una ralentización, Nacho, de la atención a esa línea de emergencia. ¿Por qué? Porque tenían que llamar, o las personas, la ciudadanía llamaba y tenían que hacer los procedimientos casi que manuales. Entonces, estoy llamando por, no sé, un accidente de tránsito. Tenían que llamar directamente a la Secretaría de Movilidad por teléfono y no bajo el mecanismo que tenían, precisamente para evitar que se robaran la información. Pero ya por fortuna está todo, Nacho, como que bajo control y están investigando de dónde pudo provenir este ataque. Nacho, si me permite, le meto la cucharada. Yo salí a vacaciones y al final no supe el ataque cibernético a EPM, María Andrea. Le ¿Eso cómo lo solucionaron? Perfil Eso, completamente. Pagaron, no se pagaron, volvió a hablar. No supimos si hubo pago. Nada. ¿Cómo estuve, lo solucionaron? Estuve preguntando por el tema no con la misma inquietud suya. Se bajó de perfil. Es lo mismo. ¿Cuál fue el otro que le robaron grande el año pasado? Comeva. Con Sanitas. Creo que le robaron. También andan enredados. Y de Consanitas saben que se han ido recuperando. De EPM no hubo ni un comunicado, ya recuperamos, ya hicimos, no. Pagamos, a mí ya no, me aparece. Antes no me dejaba entrar, ya sí me aparece, ya aparece pues aquí en el digital. Vamos a ver qué. Pero no dijeron, María Andrea, su misión, si decide aceptarla. Yo seguiré insistiendo, Nacho, seguiré insistiendo. Bueno, señores. Doña Andrea Sierra, entonces, esto se está calentando. Ahorita le vamos a preguntar un poco al doctor Valdivieso, que lo escuché en emisoras nacionales, sobre la reforma a la salud. De hecho, se filtró, José, ¿usted alcanzó a leer algo? Sí, del documento... Del documento del ministro de Educación. Sí. Alejandro Gavit. Exministro de Salud. Que dicen que está haciendo, opinando más de salud que de educación. Pues en todo caso, él se sentó y escribió 3 hojitas y alguien se las filtró y le llegó a algún medio de esos de por allá de la capital y los filtrar. Y esto pues como que... En el Consejo Extraordinario de Ministros él la dio a conocer. Que Petro dijo que no era extraordinario. Pues así lo catalogó. Pero hoy, el Consejo de Ministros Extraordinario fue hoy. Sí. Pero ayer hubo uno, porque la ministra Carolina Corcho dijo que estaban siendo citados a un consejo extraordinario de ministros ayer se conoció lo de cuatro ministros. Sí, pero el consejo extraordinario fue hoy. Y en eso se iban a tratar el tema, pues, de lo que pasó. Se supone, pero Petro lo que dijo ahí, lo que tengo entendido, dijo Petro, pues está bien, se queda como ministro, no lo saco. Interesante que opine, y es como pues, un ministro que no esté de acuerdo con algo que se pretende hacer que usted nos va a contar. Es que, mire, ese texto al parecer era una carta dirigida puntual y expresamente al presidente Gustavo Petro y que se dio a conocer fue en ese Consejo de Ministros, extraordinario o no, ya ustedes aquí están dándole la categoría. Le voy a leer un extracto de eso porque él en ese texto manifestaba sus preocupaciones, como él lo llama, y él dice, la reforma propuesta plantea una estrategia extraña, destruir lo que funciona en las ciudades para supuestamente arreglar lo que no funciona en las zonas rurales. Manifiesta también su preocupación por lo que puede pasar en torno a las cuentas fiscales.
le preocupa también sobremanera, por ejemplo, el tema de la contratación, porque algo de lo que se ha conocido sobre la reforma de salud es que una de las propuestas es que, por ejemplo, los médicos pasarían a ser servidores públicos del Estado, y una de las inquietudes que plantea el exministro de Salud, ahora ministro de Educación, es ¿se van a contratar hacia el Estado o pasarán los 110 mil empleados de las EPS a ser funcionarios públicos? ¿Tiene el Estado esa solvencia económica para pagar esos contratos que se van a venir? ¿Qué va a pasar con los especialistas? Mejor dicho, Nacho, sin que conozcamos, insistimos, ese texto final de lo que va a ser la reforma a la salud, se siguen conociendo versiones y posiciones que dentro del mismo gobierno pues chocan con lo que se iría a presentar. Y el otro debate que está abierto, y ahorita más adelante lo vamos a tratar de ampliar con nuestro médico de cabecera, el doctor Valdivieso, pero el otro debate es ya, entonces entran en las Mintic, en el debate de los Uber, Cabify y todas estas otras plataformas. Pero, ¿sabe? Entra como básicamente era esperado que lo hiciera, y es en un tono muy mediador y a apagar el fuego, a decir, no, venga, es que sí tenemos que regularizar. Pero lo que no podemos desconocer es que las aplicaciones y la tecnología hacen parte de la cotidianidad de las personas. Tenemos que llegar a acuerdos, y muy a diferencia del ejemplo que yo les ponía el día de ayer sobre otros países en los que funciona, la ministra de TIC, Sandra Urrutia, sí utilizaba un país por lo menos de la región, y es México, por lo menos latinoamericano, y decía que allí se pudo lograr una regularización por lo menos aceptable del tema, que qué bueno llegar también a esos aspectos. ¿Qué propone la ministra? Que se siga dialogando, pero que se escuche también la voz de los usuarios, lo que también planteábamos el día de ayer, porque tanto los usuarios como quienes están en las aplicaciones tienen a la tecnología a su mano y están tomando la decisión de hacerlas parte de su movilidad. Eso que hablaron ustedes ayer aquí en el programa fue sensacional, o sea, vamos a escuchar a los taxistas, sí, vamos a escuchar a los Uber, a los que, sí, y al usuario, ¿quién lo oye? Es que no se les tiene en cuenta, Nacho. Particular, Nacho, es que, mire, este debate no es nuevo. ¿Cuántos años llevamos ya hablando de plataformas? Y lo particular es que usted hace un sondeo entre los usuarios y le van a decir, sí, yo utilizo Uber porque es que el taxi esto. Y los señores conductores de taxi saben cuáles son esas inconformidades por parte de los usuarios. Algunas empresas han comenzado a trabajar en eso, pero la mayoría siguen completamente quedados. Pero es que ese es el fenómeno de Uber, de que solamente se tiene un solo elemento para transporte. O sea, si solamente existen los taxis para transportarse, obviamente ellos van a lujo de hacer lo que quieran y no van a tener una competencia al frente. Por eso duele tanto que aparezcan esas plataformas, porque ya el monopolio del transporte no es solamente para ellos. Es que yo insisto en lo que les decía ayer, miren, el usuario prefiere la ilegalidad o pagar tarifas más costosas, eso no le crea una inquietud al taxista de qué estoy haciendo, que otra persona prefiere lo ilegal o pagar más con tal de no ir conmigo. Pero venga, hay que hacer una salvedad, lo que usted dice que es válido, pero no tanto. Es decir, los otros señores pagan impuestos. Sí, que pagan seguros, sobre todo los seguros. Los taxistas tienen que no. Vaya, consiga un cupo, creo que está en 75 millones. Entre 80 y 100 millones. Uy, impresionante. ¿Usted qué iba a decir, María Andrea? Sí. No, Nacho, que es un tema, de acuerdo a lo que estaba diciendo Duber, que viene de gobiernos pasados, porque recuerdo incluso que en el gobierno del exalcalde Federico Gutiérrez, pues pudimos ver que allí al frente de la Alpujarra pasaron varios días encadenados al sol y al agua taxistas, precisamente porque se estaban quejando del mal manejo de estas plataformas, que es un tema que viene incendiado, pero que lo dejan quieto porque ven, por supuesto, lo que está sucediendo hoy con los taxistas, y es que se volcan contra el gobierno. ¿Será que uno a los muchachos de Rappi, sí, uno les tendría que pedir una licencia de transporte de alimentos? Debería. Es una buena. Debería. Sí. Claro. O sea, si la ley es para unos, es para todos. De manipulación. Porque conozco casos de manipulación de alimentos. He visto cosas de rabia, algunos hasta con cucarachas. Eso dicen por ahí. Y se han vuelto muy virales. Entonces, paran en mitad de carretera. Entonces vamos a pelear con toda la tecnología. Pero Nacho, en últimas, el problema es de reglamentación. Porque es el caso de los Uber. Yo creo que no vuelvo a pedir. Y los taxistas, ustedes encuentran en ocasiones taxistas que pasan a ser Uber o viceversa. Sí. Entonces no es de estigmatizar. ¿Qué están haciendo los taxistas mal? No. Porque a veces se visten de taxistas, a veces se visten de Uber. Pero hay personas que tienen 10, 20 taxis y hay otros que tienen 70 Uber. Pero deje hablar, por ejemplo, de la comodidad de los mismos sí, vehículos. Por ejemplo, un zapatico es incómodo, es estrecho. Además, tengo entendido que es prohibido por la reglamentación. ¿Qué?
ese tipo de vehículos para prestar servicio. Sí, los zapaticos. Por inseguro. Un golpe de un choque con un vehículo de esos por la parte trasera y tirando los pasajeros. Pero entonces ahí vamos a lo mismo, Nacho. ¿Y quién le prohíbe las motos justamente el transporte de algo? Por eso. Porque pero entonces en último todo termina siendo reglamentación. Y a los Uber y a las plataformas hay que reglamentar. Y hay que empezar a entender las plataformas. Tienen que entrar en una norma. Eso hecho, mire. ¿Cómo pelear con la tecnología cuando el mundo todo va hacia allá y no tiene presentación? Ajá. Que esta que es la ciudad, que es distrito capital de ciencia, el Valle del Software, entonces venga a y los que digamos, no, es que nos quedó grande el tema de la regulación. Bueno, señor, le pongo otro ejemplo, vea, eso es como si los de Blockbuster, ¿se acuerda esa marca famosa de alquilar películas? No, sacamos una ley para que solamente nos alquilen las películas en los puestos y que no utilicen las plataformas digitales. ¿Y es el futuro, Nacho? Eso es inevitable. Daniela Posada, otra de nuestras periodistas, me trae una nota de Vías del Nus. Luego de la movilización del pasado 20 de enero en la que el peaje El Trapiche estuvo bloqueado por al menos 20 horas, se llegó al acuerdo final de una tarifa del 35% del cobro a los vehículos de categorías 3, 4 y 5. Es así como se logró una tarifa diferencial del 65% de beneficio para estos transportadores. A partir del próximo lunes, 6 de febrero, la categoría 3 pagará 5.950 pesos, la categoría 4, 8.650 pesos y la categoría 5, 15.155 pesos. A los habitantes de Barbosa, que nuestra lucha es para el retiro total de los peajes Trapiche, Cabildo y La Vara, que tenemos en el sector Loma Linda de la vereda Platanito. Para el 10 de abril se agendó otra reunión que buscará seguir evaluando estas tarifas para ampliar dicho beneficio. ¿Quién es Manolo que va a juicio? Nacho, ¿recuerda usted el caso de los 22 niños que presuntamente fueron abusados allí en un jardín de Buen Comienzo en el año 2021? Pues bueno, esta persona, alias Manolo, hoy se inició el juicio oral en su contra. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy pues la fiscalía va a presentar o está presentando todo su arsenal en contra de alias Manolo, o sea, todas las pruebas que tiene como ente investigador sobre lo que se le señala, el abuso de estos 22 menores, declaraciones, pruebas físicas, testimoniales, videos, etcétera, etcétera, todo lo que tiene la fiscalía, con el fin de pues, ya tratar de que se emita una condena en contra de alias Manolo, que recordemos que el año pasado, a mitad de año, al parecer iba a quedar en libertad por vencimiento de términos. Finalmente los abogados de la defensa lograron pues allí revertir esta decisión y él continúa detenido. María Andrea, usted ayer creo que publicó algo de una pelea que hubo en un colegio. ¿En el área metropolitana? Sí, Nacho. ¿Dónde fue? En el municipio de Envigado. Muy bien, ¿y ahora esto ocurrió en La Ceja? Sí, señor. ¿Qué pasó en La Ceja? En La Ceja, Nacho. ¿En los pelados? En mi pueblo. En su pueblo, sí, señor. Se estaban garroteando los pelados en los colegios. ¿Qué es esto, por Dios? En el pueblo de María Andrea, esperemos que María Andrea se vaya a tener esa práctica. ¿Cómo le tocamos en el pueblo, María? Pero, Nacho, mire, sí, se empezaron a conocer estos videos. Desafortunadamente, ayer veíamos el del municipio de Envigado, ya hoy este colegio, allí en el municipio de La Ceja, donde dos estudiantes se van a los golpes. Todavía no se sabe por qué, cuál fue la diferencia que sostuvieron, cuál fue la inconformidad. El caso es que entre varias personas trataban de separar. Son dos mujeres. Sí. Intentan separar. Ay, Dios mío, dos intentan separar. Sí, porque la muchacha y naranja no pudo, la pelea. El resto están allí, pues parecen como en tribuna. No, pero la que la está separando allá sí la está separando mal, le digo. No, es que es muy difícil. Dos mujeres que están así, les está jalando el pelo. Con los hombres no tanto, pero las mujeres le cogen el cabello y separen la vida ha cambiado. Yo me acuerdo las peleas que había en el colegio, pero como no había celulares, ese es el punto. No pasaba nada. Mi mamá me veía llegar con un ojo morado. Nunca fui peleador, pero alguna vez por ahí me dieron una totiza por estar de metido en el lugar equivocado, porque nunca se ve. Es que a la salida nos vemos. Sí. Sí, eso era. Eso no pasaba nada. Uno llegaba a la calle. Ahora con estas redes sociales se devuelve un escándalo. Óigame, don José Gil, ya para traer a nuestro invitado, ¿cuál es la brecha salarial entre hombres y mujeres? Vea, Nacho, la brecha salarial, concretamente no es la brecha, más que salarial, es la brecha en desempleo. Según el DANE, estamos en la brecha más pequeña en los últimos años, porque es solo del 4.6% entre unos y otros, mientras que en el año 2021 era del 5.9, en el 2020 del 7.5, en el 2019 y 18 del 6.9, 6.1, la más bajita
fue en el 2014 del 5%. Yo estoy muy intimidado aquí en Colmovisión, ¿no? No. ¿Por qué, Nacho? Aquí son todas mujeres. No, Nacho, en esta mesa somos ustedes. En la mesa, pero de ahí para adelante todas son mujeres. Esta empresa es un matriarcado. Bueno, pero ahorita, no hay pelo de cogerte, Nacho, entonces me... Ah, eso sí. Se fregaron conmigo, no me pueden agarrar del pelo. Bueno, José, entonces son datos positivos. Sí, es un dato positivo, aunque la cifra, vuelvo y le digo, es algo grande, es 4.6. Vale la pena notar también que la pandemia afectó más la generación de empleo, o mejor, perdieron más empleo las mujeres que los hombres. ¿Por qué durante los dos últimos dos años y medio? Nacho, mire, verdad es que nos duelen a muchos porque en definitiva venimos de una generación preciosa del ciclismo. Lo más importante que habíamos hecho, aparte de lo de Martín Emilio Cochise Rodríguez, era lo de la Vuelta a España de Lucho Herrera. Y nos tocó una generación que nos enseñó a ganar medallas olímpicas, el Giro de Italia, la Vuelta a España y el Tour de Francia. Y lo que se ve en el proyecto formacional a futuro, digamos que nos deja esa sensación, ¿tendremos una generación que sostenga este nivel? Bueno, no lo estoy diciendo yo, lo dice Rigoberto Urán, escuchémoslo. Bueno, obviamente pues uno va adquiriendo una edad, ya uno no tiene 20 años, hay una calidad en Europa muy grande, ciclistas con mucha calidad. Este año en especial el equipo tiene a Richard Carapaz, que es nuestro líder en el Tour de Francia, pero bueno, yo este año haré el doblete, haré el Giro de Italia y el Tour de Francia. El Giro iré como a buscar hacer lo mejor posible y en el Tour pues estaré a disposición de Richard Carapaz. Ahí lo tiene, sigue pedaleando, ya su última pedalea. Ya el resto será deportiva porque sí, no le da con estos pelados tan jóvenes. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, volvemos con ustedes y nuestro invitado Lucas Cañas, concejal de la ciudad de Medellín. Como lo decimos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia, estamos en la antecampaña, la cual durará febrero, marzo y abril. Después de ahí, veremos qué pasa, pero ya estamos en pre-campaña. Y a partir de agosto, septiembre y octubre, ya ahí sí estaremos en campaña full. Ahora todos quieren eso, ver que los conozcan, estar, y todos tienen esa intencionalidad, como usted siempre me ha dicho, son... Aspirantes a ser precandidatos. Y después lo volvió. Este me regaña todo el día. Concejal, ¿usted cómo me lleva, hombre? Nacho, feliz de estar aquí, agradecido. Me gusta mucho este programa porque este programa le permite a todas las voces expresarse y dar su mirada ante los grandes retos que tiene esta ciudad. Saludar de manera muy especial a la mesa de trabajo, a Uber, a Andrea, a Sierra. Gracias. A María Andrea, a ambos, a José Luis. Y a José. Y a José. Yo tengo una duda con usted. Cuénteme usted qué ha trabajado en el Consejo. ¿Cuáles han sido sus proyectos? ¿Cuál ha sido su caballito? Fue el presidente del Consejo. Yo sé, pero es que el presidente, entonces, por ser presidente, se sentó allá a mirar y a mandar. Por eso, usted tiene que empujar más. Hombre, siendo presidente nos tocó una cosa bastante importante y es saber coordinar todas las voces del Consejo en medio de muchas dificultades, en medio de una gran polarización. Eso siempre quita tiempo, Nacho, pero nosotros venimos trabajando en temas bastante importantes para la ciudad. Nosotros queremos promover un proyecto de acuerdo donde el emprendimiento social y popular sea una realidad en Medellín. Ahorita usted hablaba y el equipo de trabajo de que a pesar de que el desempleo se ha venido reduciendo la brecha, tenemos retos muy importantes porque todo no se logra resolver con empleos. Necesitamos emprendimientos para la gente, necesitamos que los barrios y comunas de Medellín, nuestros jóvenes con su talento, con su creatividad, con su capacidad de soñar, puedan ser emprendedores y puedan construir su futuro. Medellín tiene que ser la ciudad de los emprendedores, porque esta ciudad cambió el hacha y el machete por el emprendimiento. Miren, hoy el edificio Coltejer dio un mensaje muy claro. Hoy hay una realidad en el mercado laboral, en la educación, y la ciencia y la tecnología tiene que estar al servicio de los barrios y comunas de Medellín para transformar los territorios. Necesitamos
que en Medellín los jóvenes, las mujeres, sean el escenario para romper con las cadenas de violencia y exclusión, y el emprendimiento para mí es la solución y es la herramienta. Concejal, ¿por qué tomar esa decisión de querer aspirar a la alcaldía de Medellín? Hombre, porque Medellín necesita alternativas y necesita voces distintas. Medellín no puede condenarse al pasado ni a los mismos de siempre. Medellín necesita una dirigencia joven pensando en el futuro de Medellín, pensando en nuestros jóvenes, pensando en nuestras mujeres, pensando en los grandes retos que todavía tiene esta ciudad. Medellín sigue siendo una de las ciudades más desiguales de Colombia. Tenemos muchísimos problemas, por ejemplo, en materia de movilidad. Tenemos que repensar la movilidad en Medellín. Concejal, venga, sí, yo entiendo el propósito y el aspecto de ver una Medellín diferente porque los cambios son necesarios sí o sí. Pero cuando usted se refiere a quedarse en el pasado de Medellín, ¿no le suena a usted también de que es un pasado glorioso, de una ciudad que se transformó después de vivir una guerra terrible que fue la guerra de los carteles, que creció, que se industrializó, que fue ejemplo para Latinoamérica? O sea, cuando yo hablo del pasado, hablo de los mismos de siempre. Ajá. No hablo de lo que ha significado Medellín. Sí. Por eso yo creo que esta ciudad tiene un reto muy importante y es volvernos a concentrar por Medellín. Y eso significa recuperar lo que somos, nuestra identidad, lograr una gran conversación entre empresarios, academia, institucionalidad, para trazar la ruta. Medellín tiene que volverse a repensar. Medellín 2023, 2036, pero hay que hacer una gran conversación con todos los sectores, porque la división, la disputa, la polarización nos tiene desconcentrados. ¿Y qué pasa cuando nos desconcentramos? Pues empezamos a ir por caminos que no nos llevan a entender que las soluciones es planeando y concentrados para entender que Medellín tiene que dar lo mejor de nosotros. En esa polarización, a usted lo ubican del lado del alcalde Quintero. ¿Usted sería la continuidad del alcalde Daniel Quintero? Hombre, esa es una pregunta que respondo de manera muy simple. Los problemas de Medellín no se resuelven solo con oposición. Los problemas de Medellín se resuelven llevando la inversión pública a los territorios. Y acompañar el gobierno significa que el plan de desarrollo se cumpla. Eso no significa hacer quinterismo o representar unismo. Eso representa la ciudad, representa a la gente. Y esa también es una tarea del Consejo, que la inversión pública llegue de manera efectiva a la gente, a los barrios, a las comunas de Medellín. Y se han logrado cosas importantes, hitos que representan para la ciudad grandes cosas. Damos un salto muy importante, por ejemplo, de que el metro ligero del 80 sea una realidad en Medellín. El problema es que no lo hablamos porque hay mucho ruido, hay mucha polarización, pero eso es un logro muy importante para ampliar el espectro de lo que significa el metro de Medellín en materia de movilidad sostenible y alternativa para la gente, para conectar a los ciudadanos. Pero espere, Nacho, porque es que esa pregunta que hizo José Gil era la pregunta que yo le iba a hacer y a mí no me quedó claro, porque usted sí me está diciendo que apoyar al gobierno hace parte de la evolución de Medellín, pero la pregunta puntual ¿es usted el alcalde o el aspirante para ser el candidato al continuismo? ¿Usted va a seguir con esos postulados que tiene Daniel Quintero en su posible administración? Lo primero que tengo para decir es que Daniel tiene sus propios candidatos, está Albert Corredor, está André Uribe, está Upegui, que son candidatos que representan el ADN del señor alcalde. Yo soy conservador, yo he construido siempre desde el Partido Conservador y desde eso he sido coherente. Y yo represento al Partido Conservador no como un ejercicio netamente partidista, sino de que es necesario devolverle lo conservador a Medellín. Y que eso significa conservar la libertad, conservar la institucionalidad, propender para que la empresa en Medellín sea fuerte, apostarle a los pequeños y medianos emprendedores. Necesitamos, Nacho, llevar ingresos a Medellín, a las familias de Medellín. Es conectarnos con los problemas de la ciudad. Uno no puede representar padrinos ni jefes. Hay que representar a la ciudadanía con criterio, con determinación, con todos los sectores, conversando, hablando, acordando, construyendo. Sería bastante extraño eso que usted está proponiendo. Pues digo, porque como hemos perdido esa tradición de que el Partido Liberal o el Partido Conservador
tengan candidatos, han perdido como esa participación. Sería muy interesante volver a ver a los partidos tradicionales teniendo sus candidatos, representando un pensamiento. Hay veces los países se pierden en tantos movimientos y en tantas firmas que hay unos partidos como el Conservador con una historia, una tradición gigante. ¿Cuándo le dan ese aval o cuándo está usted ya dice jugué y voy como partido? ¿Y quién le da el aval? Presidente del Partido Conservador, Carlos Andrés Trujillo. Senador. Que termina siendo su jefe político, ¿no? No me dicen pues que soy de Daniel, entonces ¿quién los entiende? Mentiras. Ahí lo conozco, dejó usted. Muy bien, lo que significa eso es que hay un nuevo Partido Conservador que quiere tener vocación de poder, que no quiere ser el partido que hace los acuerdos en Bogotá, sino que se concentra en los nuevos liderazgos, en las regiones, en la gente, en la ciudadanía. Tiene que ser el partido también de los jóvenes, que ser conservador no significa ser retrógrado o anclado al pasado. Ser conservador significa defender unos principios que han hecho grande a Medellín, por ejemplo, en términos de institucionalidad, en términos de autoridad, de legitimidad, de concertar y de construir con la ciudadanía, siempre en diálogo permanente con la gente. Concejal, ¿cómo es su relación, ahora que usted menciona el tema institucionalidad, cómo es su relación con el sector privado? Especialmente porque en este gobierno de Daniel Quintero pues se ha visto una ruptura bastante grande y durante sus sesiones en el Consejo como presidente usted siempre manejaba ese lenguaje de querer unir. Pero ¿cómo es usted entonces con el sector privado para poder unir y reconformar nuevamente esta institucionalidad que, no lo podemos negar, está bastante deteriorada o se han armado en dos bandos? María Andrea, yo decía ahorita que nos tenemos que volver a concentrar por Medellín. Ajá. Y hay otra cosa que me falta. Necesitamos volvernos a encontrar por Medellín, siendo diferentes. Es que ser diferente no significa que construyamos decisiones unánimes o uniformes. Ser diferente significa, venga, desde nuestras diferencias, avancemos por Medellín y definamos una agenda donde Medellín siempre gane. Es que no puede perder la gente. Hoy, en las peleas, en las divisiones, en las disputas, pierde la gente, pierde la ciudadanía. Pierden los sectores sociales que lo que quieren es políticos sin rabia, sin rencor, construyendo y mirando hacia adelante. Yo no tengo espejo retrovisor, no tengo enemigos imaginarios. Yo lo que tengo es una ruta clara y por eso quiero ser alcalde de Medellín, porque Medellín necesita recuperar su grandeza, su identidad, recuperar lo que somos, construir sobre lo construido. Uno, si se pone a mirar y a dedicarse a culpar al uno o al otro, se desconcentra. Es ponernos de acuerdo con lo que ha estado mal, que hay que ajustar y empezar a reafirmar lo que está bien para que Medellín avance. Eso es lo que quiere la ciudadanía. Concejal, usted ayer le hacía una invitación a Federico Gutiérrez, que precisamente se acercó al Consejo Nacional Electoral para conseguir la personería jurídica de su movimiento Creemos, y usted lo calificaba como un partido de garaje y lo invitaba a participar por el Centro Democrático. ¿Por qué hace usted esa aseveración? Pues porque todos sabemos, y yo lo digo con respeto pero con claridad, que Federico Gutiérrez es del Centro Democrático, y crear más partidos de garaje o movimientos personalistas que no le hacen bien a Colombia, que ponen la democracia en un desgaste económico, porque eso es desgastar al país, desgastar a la registraduría. Son miles de millones que se podrían invertir en las familias colombianas, en las madres comunitarias, en el emprendimiento para los jóvenes, en la cultura, en el arte, en el emprendimiento social y popular, que es una de mis grandes apuestas. Yo creo que el emprendimiento es la herramienta para resolver los problemas de la ciudad. Y eso nos desgasta, es que hay muchos movimientos. Si quiere aspirar, pues que lo haga por un movimiento que ya existe. El Centro Democrático es afín a sus ideas, él lo ha representado, antes que lo haga por el Centro Democrático. Pero quitarle recursos a la gente, quitarle recursos a los más pobres, es hacerle daño a Colombia. Es que venimos de un desangre económico. Todo el mundo está asustado con la reforma tributaria, estamos asustados con el bolsillo de los colombianos. No podemos seguir sosteniendo partidos de garaje que le cuestan no a él, ni a los candidatos que quieren armar sus toldillos, porque eso le cuesta es a la gente, al país. Entonces, Lucas, reflexionemos. Pero ese sobre mensaje eso va solamente para Federico. Para todos. O para todos, porque para usted todos tiene una desventaja ahí grande. Y para es que todos, como van por firmas, ellos tienen más tiempo de conocerse, tener interacción con la gente. Es decir, el Consejo Electoral no está encima de ellos.
como ustedes van por partidos y tienen que esperar un poco más para poder hacer ese tipo de campañas. ¿Se siente usted en desventaja con relación a los que vienen por firmas, usted siendo un partido tradicional? No, yo creo que uno tiene que tener la firme convicción de lo que está haciendo. Nosotros tenemos una convicción firme de que queremos gobernar a Medellín con inteligencia, empatía, creatividad, con la gente, con los sectores de opinión. Hay que recuperar una gran conversación por Medellín. Concejal, no. se rumora y se habla en pasillos que la derecha se tendría que unir para poder ganar las próximas elecciones a la alcaldía, y lo que hablan es que no querrían permitir que llegue una persona de continuidad. En ese escenario, entonces, ¿usted no estaría dispuesto a unirse o hacer una coalición allí con Federico Gutiérrez? Es que el que esté pensando ahora en coaliciones es porque la candidatura nació muerta. Primero vamos a construir la viabilidad. Pero va a llegar un momento. Vamos a construir con la gente. Ese será un momento para evaluar. Pero hoy yo tengo que estar concentrado. O sea, no descarta. Con la firme convicción de que yo voy a ser el alcalde de Medellín. Y yo no puedo esperar, como lo van a hacer muchos, a que Federico defina si sí o no. Y que si él define si va, entonces todos plegarse a él. La ciudad no puede estar condenada a un caudillo o a una imagen o a una figura. La ciudad necesita ideas, necesita propuestas y necesita alternativas. Nosotros no nos podemos condenar a pensar que para que la ciudad avance o solucione los problemas tenemos que esperar a que Federico sea el salvador. Medellín necesita alternativas y nosotros somos una alternativa que queremos presentarle a Medellín con decisión, con franqueza, con propuestas, con ideas y de cara a la ciudadanía. María Andrea. Concejal, de acuerdo a lo que usted dice de la franqueza, yo recuerdo que el año pasado, cuando el alcalde de Medellín fue suspendido, usted se le vio en la terraza del edificio de la alcaldía de Medellín, y por eso desde ahí también ha sido calificado como que usted es un hombre que apoya precisamente este gobierno de Daniel Quintero. Por otro lado, usted es del Partido Conservador, que sabemos que a nivel nacional tiene bastante cercanía con el Pacto Histórico, que a su vez tiene cercanía con Daniel Quintero. En términos de la franqueza y la transparencia con los ciudadanos de Medellín, usted que ha recorrido los barrios, usted, ¿qué tanta afinidad tiene con este gobierno de Daniel Quintero? Y aprovechando que siempre le hemos preguntado a los que han pasado por acá con José Gil, ¿cómo califica lo que va de esta alcaldía? Bueno, muy bien. Lo primero es que uno no puede esconderse porque todas las actuaciones son públicas. Yo he hecho gobierno, he acompañado a Daniel y he acompañado a Daniel porque la polarización de la ciudad no puede distraernos. Y hoy Medellín necesita que su plan de desarrollo avance. Y en ese sentido lo hemos acompañado. Y la salida al balcón es una salida de solidaridad con la institucionalidad que él representa. Yo era el presidente del Consejo de Medellín. Uno no puede esconderse frente a los problemas que vive la ciudad. Claro que él hoy representa la figura de autoridad de la ciudad, pero la suspensión nos afectó a todos, nos desconcentró a todos y nos hizo daño a todos. Seguramente en lo personal a él le hizo más daño por su familia, en su parte individual, emocional, pero la institucionalidad cuando se ve quebrada o suplantada o suspendida, eso afecta a toda una ciudad. Y yo represento los intereses de la ciudad, yo represento los intereses de la gente y en eso estoy concentrado. Sí, ¿y cómo lo califica? ¿No lo calificó? ¿Cómo lo califica de 1 a 10? La gestión de Daniel Quintero. Bueno, a mí me han hecho esa pregunta y yo lo he calificado en 7. Porque alto. Siempre en Medellín es una ciudad compleja, es una ciudad exigente. Y cuando uno tiene también tanta polarización y una oposición tan fuerte, también se hace difícil gobernar. Y creo que 7 no es tan alto, tampoco es tan bajo, pero es un promedio que significa que se han hecho cosas. Es que para mí no es un tema menor que se logre el metro ligero del 80, que se apruebe matrícula cero, el acceso a la educación superior, que lo hicimos primero que el gobierno nacional y que se han logrado temas importantes. Dejar las bases para que Medellín sea valle del software me parece importante. Hay que aterrizarlo y hay que ajustarlo y hay que llevarlo a la práctica, pero Medellín tiene que ser la ciudad de la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento. Esta es la ciudad que ha sido capaz de resistir a la violencia, de salir de los obstáculos. Yo insisto, cambiamos el hacha y el machete por el emprendimiento. Somos soñadores, somos innovadores y hoy estamos logrando una cosa muy importante, y es que Medellín
es un referente para el mundo en turismo. Esas son cosas muy importantes. Medellín es la ciudad de los grandes eventos. Entonces yo lo que quiero invitar a la ciudadanía es mirar hacia adelante, no tener espejo retrovisor. Claro que hay que hacer ajustes, sí. Claro que hay que asumir responsabilidades de errores que se han cometido, pero hoy la ciudad lo que necesita es concentración. Concejal, yo, usted ahorita mencionaba y me va a volver el tema del balcón con la alcalde en el Quinter, entonces usted decía, estaba apoyando en ese momento la institucionalidad. Entonces, ¿esa decisión que tomó la Procuraduría estuvo fuera de la institucionalidad? ¿O no hace parte de la institucionalidad la Procuraduría? Pues depende. Digamos, hay decisiones. Yo en ese momento, yo soy coherente, yo no me escondo, yo siempre mis actuaciones las defiendo y las defiendo con claridad. Yo fui el que le pedí a la Corte Interamericana de Derechos Humanos revisar las actuaciones de la Corte porque me parecieron que fueron actuaciones un poco... ¿De la Procuraduría? Perdón, de la Procuraduría, porque me parecieron un poco tendenciosas, que violaban el debido proceso, que le faltó prudencia a la procuradora y que se aceleró. Yo lo dije y lo tuiteé y se lo dije a los medios de comunicación. Uno tiene que defender la institucionalidad siempre. Y yo, a pesar de lo que hizo la procuradora, dije, soy respetuoso de los fallos en derecho, pero sí le pido a los organismos internacionales que revisen si hay abuso o no, porque también es deber de nosotros, los gobernantes, los líderes, también mandar mensajes y llamados de atención. Para eso también nos eligen. Uber. Y, concejal, usted habla de unos proyectos bien importantes que ha tenido y que ha apoyado al alcalde Daniel Quintero. ¿Con cuáles continuaría? Ya nos mencionó el metro, la 80, y con cuáles definitivamente diría, no, estos proyectos no pueden continuar en la ciudad. Bueno, yo creo que todo proyecto que va encaminado a fortalecer a lo más importante que tenemos como ciudad, que es nuestro capital humano, que es la gente, tiene que permanecer. Yo creo que lo que hay que quitarle hoy a Medellín es el ruido, la polarización, porque hoy todas las iniciativas de acuerdo y los proyectos de acuerdo han sido bastante importantes, incluso de sectores de oposición. Hemos acompañado proyectos de acuerdo del Centro Democrático, hemos apoyado proyectos de acuerdo de la concejala feminista Dora Saldarriaga, porque cada concejal defiende unos intereses de la población, de la gente. Yo creo que Medellín lo que necesita es quitar el ruido, el espejo retrovisor, el señalamiento y sobre todo la rabia. Es que hay políticos que se les siente la rabia. Está bien que... ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál se le siente la rabia ya? Hombre, hay un amigo que se llama Julio González, que está dedicado a mirar el pasado, que hace la política con sectarismo, con odio, que no la hace pensando en la ciudad. Esos odios hay que quitarlos de raíz y por eso en Medellín hay que empezar a sanar heridas y construir. Concejal, yo había arrancado por aquí, pero no importa, lo quiero hacer en este momento. ¿Cuál es su profesión? Yo soy abogado con maestría en gobierno y políticas públicas de la Universidad de EAFID y MBA de la misma universidad. ¿Cuánto tiempo lleva usted en política? Hombre, yo desde... Yo creo todos dicen que desde el vientre de la madre. Gerardo fue diputado, representante a la Cámara, fue también miembro de la Dirección Nacional Conservadora y fue candidato a la gobernación. Es para los padre. Que no saben, Gerardo es el papá. Papá. Sí, claro, no, yo lo entendí, obviamente, en el tono de voz en el que habló, ya lo entiende uno. Entonces, de ahí viene esa vena política. Y yo siempre he sentido esta vocación por el servicio. Lo más importante es que los políticos no pueden vivir de la política. Y los políticos que viven de la política se sirven de la política. Y eso es lo que le hace daño a las ciudades, a los gobiernos. La gente tiene que emprender. Y esa es mi invitación. El emprendimiento es la alternativa, crear empresas. Medellín tiene que ser la fábrica de los nuevos empresarios. Recuerde que ahorita le decía, yo sé que estamos en la campaña, falta la pre-campaña. Sí. Digamos, y saldrán muchas encuestas y saldrán muchas mediciones diciendo cómo van las cosas. Y le gustaría, en caso de que, digamos, su favorabilidad no estuviera cumpliendo con sus expectativas, repetir en el Consejo. Pues, hombre, hoy yo estoy convencido de que voy a ser el alcalde de Medellín. Por eso
Hoy mi plan A, mi plan B y mi plan C es que vamos a gobernar Medellín con la gente, con todos, con visiones distintas que nos ayuden a planear la ciudad, a planear los territorios. ¿A quién no recibiría usted? Hombre, esa es una pregunta difícil. Insisto, yo no tengo... Pero si un Alfredo Ramos le dice, hombre, yo voy con usted, usted le diría que no. Pues, hombre, lo que quiero decirte, Nacho, es lo siguiente. Primero, uno tiene que saber qué significa recibirlo. Sí, obviamente. Y que compromete, porque uno no se puede hipotecar. Uno lo que necesita es tener libertad y criterio para gobernar. No decir que no va a gobernar con nadie, porque yo he sido un hombre que se ha hecho en un partido, que para muchos es tradicional, pero en los partidos también estamos cambiando las maneras de hacer la política. Y si usted revisa las organizaciones o los movimientos independientes, a veces tienen más vicios que los propios partidos. Es que no es un problema de las organizaciones. Lo veo un problema de las personas. ¿Va a ser usted el director del Partido Conservador en Antioquia? Por ahí va a arrancar. Lo veremos en las grandes líderes en Bogotá con el Partido Conservador. Bien interesante, José. A ver, pero yo lo quiero ubicar porque no lo entiendo del todo. Si tenemos en una balanza a los dos últimos alcaldes de Medellín, a Federico Gutiérrez y a Daniel Quintero, ¿con usted la balanza se inclina para dónde? ¿Para el lado de Federico Gutiérrez o para el lado de Daniel Quintero? Hombre, para el lado de la gente. Es que esto no es con ismos ni con jefes, esto es con las personas. La ciudadanía es la que va a elegir. Y Medellín es una ciudad inteligente, exigente y que quiere alternativas. Y yo quiero ser una alternativa para Medellín. Estábamos, bueno, qué pena ser. José tiene una pregunta de rato, pueda, Nacho. No, pues ya es que dejó ese orden de susto. No, pero Nacho, está tranquila. Incluso era con el tema de lo del Valle del Sauquar, porque se habla del emprendimiento, Lucas, pero hace poco salió ese susto para los conductores de Uber de que se le puede aplicar una sanción grandísima a la gente que lo utilice, que se va a coartar la situación para que se pueda utilizar la plataforma. Usted, como esa visión del desarrollo del Valle del Software, ¿qué le respondería un gobierno que pretende, digamos, en ese primer intento, suspender la evolución en las plataformas de transporte? Pues eso está mal. Todos cabemos. Uh-huh. Es que es poner de acuerdo a los sectores. Es que a los taxistas les duele es que los atropelle. Uh-huh. Y a los de las nuevas tecnologías, a Uber y a otros, InDriver, a todos, les duele lo mismo. Es hacer un ejercicio donde lo que usted le beneficia no le haga daño al otro y que puedan competir. ¿Usted tiene hacer una combinación? ¿Cómo está la situación inteligente? En tenemos muchas personas trabajando en eso. ¿Conoce usted algo del tema o poco? Pues hombre, ahí, o sea, hoy todo el mundo utiliza Uber, pero también yo utilizo el taxi. Uh-huh. O sea, no, pues la pregunta es, ¿está muy compensada la cosa? Tenemos muchos prestadores de servicio en Medellín, ¿se tienen estadísticas eso no se conoce? No tengo la estadística tan clara, pero sé que se necesita una combinación inteligente. Aquí todos cabemos. Aquí tiene que caber el taxista y tiene que sentir dignidad en su trabajo y tiene que caber el del Uber para que pueda trabajar. La gente lo que necesita es ingresos. Claro. Y hay que llevar ingresos a las familias de Medellín. Ya le dimos esta oportunidad de hablar aquí con nosotros. Bien interesante. La idea es traerlos a cada uno en la antecampaña para ser justos con todos. Nacho, mil gracias. Seguirá usted trabajando en el Consejo fuertemente. Con ¿qué toda se viene? La ¿qué debates se vienen en estos días? Bueno, se vienen varios proyectos de acuerdo. Miradas, que es un proyecto muy bonito, donde el arte, la cultura, que hacen del audiovisual una oportunidad para crecer, las industrias creativas se puedan fomentar en Medellín. Es un proyecto bastante importante, entre otros, y se viene el debate político porque todos estamos en campaña. Nacho, usted le preguntó si recibiría, por ejemplo, a Alfredo Ramos, pero no le preguntamos si recibiría, por ejemplo, a los quinteristas. No tengo espejo retrovisor, no tengo enemigos imaginarios. O sea que lo recibiría. Hay que construir con la ciudad. Y hay que conversar en qué términos se construye. No todo vale, no nos podemos hipotecar. La ciudad lo que necesita es capacidad para liderar las grandes agendas y los grandes problemas que tienen que resolver ahora y que no nos podemos desconcentrar más.
Concejal Lucas Cañas, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A ustedes, al equipo de trabajo. Queda agendado ya para cuando estemos en pre-campaña. Ya nos contará si no, PAN, esa alianza, estos voy, y ahí vamos mirando todo el panorama de nuestra ciudad. Gracias por habernos contado. Nacho, mil gracias. Y a todos ustedes y a la ciudadanía. Señores, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a hablar un poco. Lo voy a aprovechar. Esta mañana escuché al doctor Valdivieso hablando mucho por emisoras nacionales. Ahorita voy a complementar esas entrevistas que le hicieron. Ya volvemos. Bueno, continuamos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Como lo decía hace un momento, el doctor Valdivieso, Carlos Valdivieso, esta mañana lo escuché muy atentamente. Pues en una entrevista a nivel nacional. Todo esto, pues obviamente, con la referencia que tenemos de la famosa reforma a la salud. Parece ser que por fin les abrieron la compuerta a ustedes, dándole una muy cordial bienvenida a la primera mesa de opinión de Antioquia. Gracias, Nacho, y un saludo a todos los de la mesa, mis amigos. Pues sí, efectivamente, la ministra nos citó para mañana que vamos a tener un foro presidido por la Academia Nacional de Medicina, con las organizaciones médicas, las 14 organizaciones que firmamos los acuerdos fundamentales, que son las organizaciones históricas y representativas de la medicina, pero también del resto de profesionales de salud del país, porque ahí están los odontólogos, la Federación Médica Odontológica hace parte, y la Asociación A Su Salud, que reúne a todas las profesiones médicas auxiliares que están ahí. Entonces ella nos citó mañana un foro que vamos a tener de 2 a 5 de la tarde en Bogotá. Vamos a asistir para ver qué nos presenta, según ella, el proyecto de ley de salud. Estamos muy expectantes. ¿Leyó usted lo del ministro de Educación? Claro, por supuesto. Las 4 páginas de la carta del doctor Gaviria. Bueno, saque de sus conclusiones, porque es bastante, o sea, no es muy... Es compleja, hay que analizarla porque realmente dice unas verdades. Tiene observaciones. Sí, tiene observaciones muy interesantes. O sea, claro. Una es que esto no se va a implementar en 2 años, esto va a ser de mucho tiempo. Tiene varias observaciones. Las organizaciones médicas, primero hay que decírselo a todos la audiencia, no tomamos partido, nosotros somos neutrales, no tenemos una identificación política. Pero hay que decir lo siguiente, si nos preocupa sobre la reforma, lo siguiente. Primero, todos estamos más o menos de acuerdo en acabar la intermediación financiera, que es que el dinero lo manejen las EPS. En eso hay consenso. Lo que no tenemos claro es quién va a asumir el papel de las EPS, Nacho. Pero ya no están hablando de esta empresa en Bogotá. Sí, pero es que no queda claro si el ADRES va a ser solo la intermediación financiera, o sea, el manejo de dineros, porque es que hay otros trabajos que hacer. El otro trabajo es la gestión del riesgo de salud. O sea, controlar esa parte de cómo se maneja el problema de la salud colombiana, también está el control del gasto, es decir, cuánto se va a gastar. También está la administración de los servicios a los pacientes. O sea, cuando uno llama para pedir una cita, ¿quién le va a garantizar la cita? Porque ya sabemos que hay unos prestadores, pero ¿quién va a ser la persona que va a manejar esa parte administrativa? Entonces, ahí hay muchas propuestas. Hay gente que propone que eso lo maneje el Estado colombiano, el gobierno. Y hay gente que propone que lo puedan manejar los privados. ¿Y cuáles serían los privados? Pues ahí hay una serie de instituciones que están ahí y que podrían prestar ese servicio. Este es el asunto que necesitamos conocer en la letra menuda del proyecto de ley para poder discutir. Porque ustedes vieron la encuesta Invamer, de la Andy Invamer. Sí, señor, durísima. Entonces, ahí la gente dice, nosotros no queremos que acaben con las EPS. Pero la interpretación es lo importante. ¿Qué es lo que la gente no quiere que se acabe de la EPS? Y muchos hemos pensado que probablemente lo que la gente no quiere que se acabe la EPS es la parte administrativa. Alguien que les responda al paciente para que le agenden su cita o su cirugía o cualquiera de los servicios médicos. Doctor Valdivieso, ayúdanos a entender algo y es un tema de contexto. La Federación Médica Colombiana es de la que más ha apoyado precisamente y ha acompañado, dice la ministra y quienes la rodean, esta propuesta de reforma. Pero, ¿qué tiene que ver la ministra Corcho con la Federación Médica Colombiana? Porque ahí hay una línea, ella viene de ahí. La ministra Corcho era antiguamente la vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana. Pero la Federación Médica Colombiana está formada por colegios que cada uno es una organización independiente. Sí. Por eso se llama federación.
Entonces, hay colegios que han decidido apoyar irrestrictamente a la ministra de Salud, aun cuando ellos mismos no conocen el proyecto de ley, el articulado, nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Entonces, es respetable la posición de ellos. El Colegio Médico de Antioquia ha tomado la decisión de no tomar partido hasta que no conozcamos nosotros el articulado del proyecto de ley. Lo mismo hizo el Colegio de Cundinamarca, que también adoptó esa posición. Lo mismo hizo, por ejemplo, el Colegio de Santander, entre los que yo conozca, que dijimos nosotros necesitamos conocer el articulado del proyecto de ley para tomar una posición. No estamos en contra. Es lo responsable, obviamente. Exacto. No estamos en contra, ni más faltaba, del proyecto de ley del gobierno, pero tampoco estamos a favor hasta que no conozcamos el articulado del proyecto de ley, porque es que los principios básicos de un proyecto de ley, que llamamos nosotros la exposición de motivos, no son suficientes para apoyar o no un proyecto de ley. Necesitamos la letra del articulado. Doctor Valdés, explíqueme, ¿cuándo van para Bogotá? Mañana. ¿Cómo es eso? Usted llega mañana a una reunión, ahí le entrega una carpetica, aquí está, y le hace el notado de velocidad y entiéndalo, o qué es lo que pasa mañana. ¿Qué van a hacer? O en la ministra les expone hacer un poco de los primeros brochazos. ¿Qué es lo que? Lo que hemos sabido y hasta ahora conocemos es que se nos va a hacer la presentación del proyecto de ley en un foro de unas horas que vamos a tener allá, en Bogotá. No sabemos cómo se va a desarrollar claramente este trabajo del foro, pero tenemos conocimiento de que... Pero perdóneme, un proyecto de ley, eso no debe ser dos o tres cositas, deben ser una cantidad de... Sí, a grosso modo, articulados, obviamente. Entonces, a grosso modo se los tiran a ustedes. Me imagino que a ustedes les entregan una documentación de eso para que ustedes salgan a estudiarla y vuelven a sus apreciaciones o qué es lo que se pretende. O simplemente esto es contarle a ustedes que esto va a quedar así y ya, tomen, ahí les informamos, bueno y chao. Notificarlos. Sí, lo que nosotros esperamos es que se nos entregue la articulada del proyecto de ley, obviamente, porque es que nosotros no somos políticos, nosotros somos los técnicos. Las profesiones de salud somos los técnicos en donde hay gente que sabe de sistema de salud. Hay doctores de universidades extranjeras y colombianas que hacen parte de las organizaciones. Hay gente que sabe de auditoría médica y de cuentas, que son especialistas en gerencia de salud pública. Hay gente de todos los temas. Hay gente operativa, obviamente, que sabe muy bien cuáles son los problemas operativos del sistema. O sea que nosotros, las organizaciones médicas, somos el personal de técnicos que deben evaluar, evidentemente, uno de los que deben evaluar una propuesta de reforma a la salud. Sabemos del tema, somos especialistas en esta materia. ¿Cuántos representantes de médicos van a estar en esa reunión mañana? Bueno, yo pienso... ¿Y de qué ciudades? No, son organizaciones centrales. Aquí por el Colegio Médico de Antioquia vamos a estar nosotros, pero hay, digamos, tres o cuatro y somos como unas 14 organizaciones. Deben estar cerca de 50 personas. Sí, son básicamente líderes gremiales de estas organizaciones los que se van a reunir mañana, que transmitirán lo que nos pase la ministra a todas las organizaciones nuestras. ¿A quién más afecta esta reforma? No solamente a los médicos. Estarán representantes de ambulancias, representantes de enfermeras, no sé, ¿qué otras? No, las reuniones de profesionales de la salud en este foro específicamente. O sea, habrá los representantes de los odontólogos de la Federación Médica Colombiana, habrá los representantes de Asusalud, que es la organización que reúne a todas las profesiones no médicas de la salud, habrá representantes, los anfitriones, la Academia Nacional de Medicina. Lo que les van a presentar mañana, nadie lo conoce. No lo conocemos ninguno de nosotros. Entonces, oiga, usted viene aquí el lunes, pero hay que tener al doctor Valdivieso para que nos le tome unas fotitos y nos viene y nos lo amplía. Esperemos que tengamos la información, eso es lo que queremos para poder... ¿A qué hora es la reunión mañana? ¿De qué hora a qué horas? En la tarde. En la tarde parece no, que... ¿No nos da tiempo para tener una primicia por la tarde? De 2 a 5, más o menos a 5 o 6, parece así. Yo tengo una inquietud. Pero si usted tiene... Pero cuando sale... Espere, usted y yo hacemos un negocio. Como yo, a usted ver. Publica, usted se graba, sí. Yo la envía y lo tendremos a nuestros televidentes de Nos Cogió la Noche por Facebook. Lo que usted pueda decir, no le estoy diciendo... Sí, claro que sí. No, lo que usted pueda decir, me lo envía, como usted lo hace, me manda, se vuelve mi reportero allá para que Nos Cogió la Noche en Facebook y en nuestras redes sociales los tenga informados. Pregunta, ¿quién le iba a hacer? Yo tengo una inquietud. ¿Cómo se siente usted, doctor Valdivieso, con relación a lo que ya se conoció por parte del gobierno nacional y es la posibilidad de volver funcionarios públicos al gremio de los médicos? Y usted nos hacía una cuenta muy, muy por encima de 130 mil aproximadamente. A eso se le suma la inquietud de Alejandro Gaviria, ministro de Educación, y es los 110 mil empleados de las EPS también serían funcionarios públicos. ¿Usted cómo se siente con eso? Bueno, ahí hay una situación que es diferenciar, por ejemplo, en los médicos especialistas de los médicos generales. Hay cerca de 90 mil médicos generales en Colombia y el restante
más o menos unos 30 mil, 20 y poco mil, son especialistas de diversas especialidades. Para el médico general es excelente ser un funcionario público porque va a tener unas garantías laborales, ya no va a tener que estar contratado un médico general por una OPS, que es negar la posibilidad y los derechos laborales del médico. Para ellos está perfecto, podría ser muy bueno y lo defendemos todos. Para los especialistas, el problema es que hay unas situaciones, tenemos pocos... Brechas salariales. Sí, pero tenemos un problema, que es el básico. Tenemos pocos especialistas para atender el país. Si un especialista fuera funcionario público, no podría trabajar en otras instituciones. Ajá. Y resulta que los especialistas generalmente trabajan en dos o tres instituciones, no es porque quieran ganar mucho dinero, sino porque son necesarios. Entonces, ¿pero por qué no podrían trabajar siendo funcionarios públicos? Porque habría restricción como funcionario público, podría haber restricción de trabajar en el sector privado, por ejemplo. Ajá. Entonces habría que mirar qué libertades tendría el médico especialista. Entonces la cuestión es distinta, o sea, en cuanto al especialista que al médico general. Doctor, ¿sí? En conclusión, podría demorarse más una cita en ese formato para un especialista que la que tenemos hoy. Exacto. Sí, por eso. Entonces, sería más difícil. Entonces, hay que mirar con cuidado eso porque los especialistas requieren otro tipo de contratación. Muchas gracias. Lo quería aprovechar a usted con este tiempo y su conocimiento. Y usted nos contará qué pasa mañana en la ciudad de Bogotá. Claro. Ahora vámonos con su trabajo, la autoplastia. La autoplastia es un procedimiento muy, muy interesante, que es en la cirugía de las orejas. Yo he traído ahí unas fotos, vamos a verlas. Miremoslas. Entonces, miren. La famosa oreja en pantalla, que es el problema más frecuente de las orejas, es esa oreja hacia adelante, donde este surco que se llama antihelis, que está en la punta de la oreja, no está formado. Entonces la oreja es plana en esa parte. Okay. Vamos a crear el surco y vamos a echar hacia atrás toda la orejita. Miren la imagen de la izquierda y de la derecha para que ustedes vean esa gran diferencia. Esto es muy importante en niños, por ejemplo, en edad escolar. Hay muchos niños que sufren por esto. La siguiente foto. Miremos la otra foto. Cuando dice en niños en edad escolar, ¿a partir de qué edad se puede hacer esta cirugía? 6 años más o menos se puede hacer ya la cirugía. Hasta estos adultos que he traído yo hoy, que también se hacen la cirugía. Miren ustedes esta imagen de este señor, en la foto de la izquierda con esa oreja en pantalla y en la foto de la derecha ya operado. Entonces, es una cirugía muy tranquila, que realmente no tiene gran incapacidad. Pero mire, yo, por ejemplo, sí tengo el vicio desde que era bebé de cogerme esta orejita. Sí. Entonces yo creo... Potencial paciente para el doctor Valdivieso. Necesitamos un primer plano, por favor. No, y más que tengo el cabello recogido y todo. Pero, a una orejita... A ver, José Gil, míreme. Yo afeitarme, usted peinarse. No, o sea... Y Nacho, nunca es tarde para operarse las orejas. Desde un niño de 6 años hasta un señor de 70 años o una señora de 80 años se podría operar las orejas. Y cirugía fácil. Y cirugía tranquila, unos 4 o 5 días de incapacidad, no va a dar gran problema. Ahí va a aparecer en sus pantallas nuestros teléfonos. Ahí están, el celular 300-212-5904. Y el fijo nuestro, que es el 604-444-8818. Estamos en Salud y Servicios para atenderlas y atenderlos como ustedes se merecen. Mañana le estaré molestando y le voy a escribir. Ahí, claro que sí. Encantado. Allá está ella, muy pendiente con en el sistema informativo. ¿Quién es el sistema informativo? Hora 13 Noticias y nos cogió la noche. Qué bueno. Vamos a hacer una pausa y no se despeguen porque viene la información de todo lo que ocurrió en nuestra ciudad, el departamento, Colombia y el mundo en Hora 13 Noticias.